Esperen que le voy a subir volumen a esto. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hace mucho, un año y huevo que no, que no subo nada, pero bueno. Este, nada, los últimos directos que hicimos no hubo casi nadie, así que dije, bueno, la verga. Este, justo estoy jugando un poco el juego, no, no, no se apoyó, y nada, vamos a ver qué onda. Este, nada. Ahora se viene, no sé, para los que jueguen Pokémon Unite, vayan a jugar el 21, empieza Pokémon Unite, así que ahí voy a estar haciendo directos todos los días, eh, primero Pokémon Unite y después voy a estar haciendo Free Fire para los que juegan Free Fire. Free Fire es porque los juego siempre, así que me chupo un huevo lo que digan, tío, porque algunos se quejan de que juego Free Fire nomás. Pero bueno, este, cuando estoy con Pokémon, hay poquitos. Ahí están contados, así que no jodan. Eh, y bueno, vamos a. Voy a estar haciendo. Eh, de lo que es Pokémon Unite. Voy a estar haciendo directos. Así que para que lo tengan en cuenta los que quieran jugar ese juego. Este. Para que los que quieran. Bueno. bueno apenas estrene. Voy a estar haciendo el primer directo y aprendiendo con ustedes. Ese juego es multijugador. Así que está bien. Y bueno, acá vamos a. Voy a. Hice video especial. Porque hay muchos que me pidieron mmm, ciertas cosas del, del evento que hay ahora. Que no saben cómo mierda funciona. Y bueno, esto. Yo tampoco sabía que había evento. Porque. Tengo nuevo móvil, se actualizó a Android 11. Los que tengan Android 11, cagaron fuego porque el juego no lo soporta. El juego no soporta Android 11, así que para los que tenían fallas que decían no, no me anda, no me anda, fíjense si ustedes tienen Android 11, el juego no le... Android 11 no le va a funcionar el juego, así que cagaron ahí, tener que tener una PC para tenerlo. Eh, o oh, si no, lo otro es retroceder al Android anterior que tenían, al Android 10. Yo lo iba a hacer, pero tengo un poco de miedo de perder cosas, así que no lo voy a hacer. Prefiero jugar de vez en cuando en la computadora. Y por eso no estaba subiendo videos. Tenía bastantes cosas para subir. Pero dije, ándatela con te pario. Y nada. Bueno, vamos a hacer una un poco el repaso de lo que está hoy. Y una cosa que es bastante específica. Eh, que es con los premios que hay grandes. Por así decirlos. Del reciclado. Este. Nada. Vamos a entrarle. Este, primero que nada, en evento. Hoy tenemos eh, Dragon Air eh, o Dragonite de Lance. Este no es un. Es bastante buen Pokémon. La verdad que para iniciales, bastante buen Pokémon por los ataques que tiene y demás. Después tenemos eh, acá el consumo de diamantes. Todo normal, chicos. No hay una verga que cambie nada acá. Está bastante normal todo. El beat. Este esto, colección. No hay mucho más nada para cambiar ahí. Después en regalos. Que siempre les digo que se fijen en regalos. Siempre. Por ahí suelen haber cosas buenas. Y a veces. Mmm, como la otra vez que hubo este no sé si alguno alcanzó a canjear las lo que eran las las cartas para, para los para los breaks, bueno, yo alcancé a canjearlo porque estaban cambiados los los precios, estaban cambiados sin querer, pusieron el precio de lo de 7999 que o 6999 que valían las cartas, se lo pusieron a, a los bit o a la sí, a la vitalidad diaria y a la, los de la vitalidad diaria que eran 499, se lo pusieron a, lo, a las cartas de progreso. Una acogida grande, se llevaron ahí, pero bueno, perdieron un montón para todos los que se avivaron rápido, porque a las 12 de la noche lo cambiaron. Yo alcancé a cambiar una de mis dos cuentas, este así que se los... Ahí cagaron un montón, pero bueno. Acá tenemos para Giratina, para los que son bajo, quieran comprarse Giratina, tienen ahí. Después tenemos acá lo que sería el Garden, este espejo para los los pajarracos, este acá tenemos lo que es el Charizard para Charizard y e. tenemos a Kyogre, tenemos a Groudon, qué más tenemos por acá? Este acá tenemos para Mewtwo X, tenemos piedras Evolutiva que son re caras y después tenemos estas porquerías. Mucho no tenemos, pero bueno. Después tenemos el cambio de naturaleza. Esto ya lo hice, lo mostré bastante veces, bastantes veces ustedes, fíjense si ustedes tienen acá este, este cosito en la esquina donde tengo mis diamantes al lado de ese 36 Si tienen ahí, bien. Si no tienen ahí Pueden canjear tres veces diarias por 100 diamantes. Después más no gasten. Esto es poner el Pokémon. Poner el que ustedes quieran que se yo mi este. Y le cambien la personalidad. Y ahí listo. No tienen mucha ciencia de eso. Este, después acá en, en esto tenemos lo normal sin, sin tira gratis. Así que no es como tanta cosa. ¿Esto qué es? Ahí hey, miren. ¿Ustedes tienen Magic ese? Yo no lo tengo. Bueno, pero hay que recargar para esto, así que los que recargan ahí van bueno, a tenerlo. Luego tenemos el regalo de recarga, que esto viene normal. Por los regalos que, por los diamantes que vos recargues, puedes elegir entre una u otra opción. Entre el primero puedes elegir entre este o este, que es la misma mierda, no sé en qué cambia. Eh, ¿En qué cambia? No cambia nada. El primero no tiene cambio. ¿Qué hijos de puta que son? Y en eso se dan un, algo de cambiarte. Unas piedras, qué sé yo, un ticket y una 10 o 50 piedras evolutivas. No, ni un pedo te ponen 50 piedras. En el segundo ya se cambia. Tercero y demás están todos cambiados. Así que estos a medida que vos vayas cargando, elegís todo, es acumulativo. Eh, ¿Qué más? Eh, y bueno, vamos primero a lo que sería dulce sorpresa. Después al reciclado. ¿Listo? Bueno, primero vamos a dulce sorpresa. En dulce sorpresa no tenemos casi. Nada, no tenemos muchas cosas. Y bueno, acá viene una cosa importante para los que quieren a Goose lord y tengan diamantes y tengan cosas para reciclar que no van a usar o que piensan que lo van a poder conseguir fácilmente. Ahora les voy a mostrar cómo carajo se hace eso. Este, nada, tengan la oportunidad de hacerlo ahora porque si no se les va a cagar todo. Este, pueden conseguir de esa manera a Guslord y hacerlo over. Así que todas las dos cosas juntas. Así que tengan ahí esa, esa buena data. Eh, acá tenemos estos, estos cofres que nos sirven para una pronga. Literalmente tenemos acá y pues, velta para, para over. Después tenemos a... a tenemos... Pero esta estas serían con lo que se... Ese, este los libritos este, eléctricos. Para hacerlo over a Lugia. Tenemos también acá a lo que sería Cartana. Este... Este Pokémon que la verdad que no sé si será bueno. surkitri eh, La puta vieja. Shirachi. También tenemos acá y bueno, para, empezamos con estos cofres que la verdad que no vale, no lo compren estos cofres, ninguno de estos, y estos tampoco de estos acá nada compren a no ser que quieran. Esto es del final. Que es para hacer este para mejorar nuestros accesorios. Eso sí está bueno comprarlos. Está caro, sí, pero bueno. Eh, mejor que, que nada está. Eso es la única cagada que tenemos. No tenemos mucho nada casi. La verdad que no tenemos casi nada. Este, vamos a ir a la parte esta de la mochila. En mochila, eh, fíjense que ustedes tengan todo Que puedan reciclar, todo lo que tengan así Reciclen, todo, todas estas cosas así Lo van a hacer cagar todo, ah, Vamos a ver qué es lo que nos deja reciclar Y qué no nos deja reciclar, así que vamos a darle en todo Esto también Si tienen disco, como yo tengo bastantes discos acá Háganlos cagar todos Todos los que tengan Y acá también ¿Qué más? Este también y bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Bueno, ahora, ahora van a ver por qué le estoy diciendo. Bueno, estos cositos. Estos cofres. No sé qué es lo que se puede reciclar, así que tenemos que ver eh, qué onda con eso. ¿Qué onda es lo que podemos reciclar y que no? Yo ya reciclé un par de cosas que eran viejas, como el año nuevo, del pedo que salió, unas cosas de las flores. ¿Se acuerdan que antes habían un montón de eventos que eran con flores, con los, los zapatitos para Navidad y todas esas cosas? esas ya las hice cagar todas. Así que nada. Eh, por ese lado me quedé pelado de, de cosas, pero bueno, ahora vamos a ver qué, qué cosas pueden o qué les recomiendo yo que puedan ustedes intercambiar y cómo carajo se hace. Así que no es difícil, es una tontería, pero capaz que ustedes no quieren tocar nada para, para no cagarla. Ah, vieron que a veces cagamos las cosas, bueno, eso pasa. Vamos a ver, esta, a ver si me sale una. No, ninguna me salió. Y este dorado tampoco. Ándate a cagar. Bueno, ahora sí, vamos a lo que sería. Para qué les dije que abran todos los cofres para que tengan todas las cosas posibles que puedan recar para que puedan este, sacarse de encima. Los estos cofres no sé si los ganan los accesorios, pero bueno, le dije para que se puedan sacar todos los que son este, habil habilidades escondidas y demás que eso vale bastante. Así que bueno, vamos al primero que nada a lo que dice artículo recic reciclar artículo, el que está al lado del clip y intermedio medio de del re regalo de recarga le dan ahí. Acá tenemos un montón de cosas. La verdad, que tenemos un montón de cosas. Este, ya tengo 8.980. Sí, tengo. ¿Por qué? Porque un par de, hice cagar un par de cosas. Pero bueno, acá, como les dije, tenemos las cosas para reciclar. Por ejemplo, 4 shards de de Bushlord, 400 diamantes y 400 de estos. Así que esto lo puedes. Si tenés suficientes este, diamantes, los puedes llegar a sacar un, o la más cantidad posible. Así que está bien. Después tenemos 2 por 200. Y yo creo que está bastante barato, chicos. Para hacerlo over está muy barato. No sé si estará tan barato para hacerlo. Necesitamos 100 veces comprar esto. Así que ahí saquen la cuenta ustedes, hijo de puta. 4.000 diamantes, no. No, 400 diamantes, no, 10 veces. No, bueno, ustedes saquen la cuenta y tienen que sacar 100 veces esto. 100 por 400. Ahí sabrán cuánto tienen que tener. Y después acá pide 200. Eh, 20.000 diamantes, creo que son, ¿no? Sí, 20.000 diamantes. 40.000 diamantes, ahí está. 40.000 diamantes saldría este y este saldría eh, 20.000 diamantes. Así que para tener un Ghost Lord Overlord completo desde cero. O si ustedes ya tienen estas, ahí saquen la cuenta cuántos tu, ustedes tendrán. No sé cuánto tendrán. Pero bueno, yo ya lo tengo, así que no tengo que gastarme por eso ni por este de acá abajo. Pero bueno, serían 20.000 diamantes y 20.000 pie, piezas de estas de, mmm, del reciclado y lo puedes canjear. Así que esa es una. Después tenemos a este que yo no lo tengo, la verdad que tampoco vale mucho la pena. Acá tenemos para hacer este del Pikachu, que está bueno, algunos de que usen el Pikachu está bueno para poder leviarlo un poquito su accesorio o su shear. Está caro, sí, un poquitito caro está, pero bueno, no te pide tanto, te pide diamantes nomás y poquito de esto, así que y ahora les mostramos cómo le muestro cómo carajos se reciclan. Para los que tengan este giratine y quieran eh, leviar un poco más, acá también tienen este, pero este vale un poco más caro. Ya vale 2000. Porque es un poco, más, poco mejor y, y está más cool. Después, este también es bastante el orbe. este Y el otro orbe es brillante este para los Dialga y Palkia este, también están un poquito caros porque los dos Pokémon están bastante perros. Y después tenemos esto: que esto es para para la parte donde tenemos nuestros Pokémon. Miren, ahí les voy a mostrar porque si no, no van a entender dónde. Poronga, le estoy usando. Eh, era. Esperen, que hace un montón que no me meto acá, chicos. Era acá. Era en, en viaje investigación. Vieron que acá ustedes pueden acelerar. Ahí. Ah, bueno, ya lo tengo acá. Bueno. A la verga. Bueno, es para acelerar. Vieron que les da como una, una liñita. Ahí ya tengo este también. Les da una liñita para adelantar. Bueno, voy a poner acá, qué sé yo, a este. Ok. Dale, pero hacelo. Y acá les da como para acelerar. Y acá les da. Dice que te pide 205 diamantes para acelerarlo. Bueno, con esas flechitas lo puedes acelerar el tiempo de. y sea más rápido, por supuesto. Eh, Nada, ah, espero que lo entiendan ahí. Este, tenemos acá los que yo quería sacar era este cosito, quería sacar a este garcho no me acuerdo si yo Garchomp lo tengo, a este sí lo tengo me parece y si no voy a sacar a este el dragón de cara no sé qué, la raja de mi tía. Este y a ver qué más. Después estas piedras no no vale la pena, ni estas piedras no gasten nada chicos. Y bueno, ahora sí, vamos. Eh, igual tengan en cuenta que dice límite de cambio 64 nomás y acá, a ver, límite de cambio: 64, 64, 64, 100, 100. 100 nomás podemos hacer. ¿Vieron? Porque era lo que le dije que vale: 100 y 100. Y 100. Y 100. Todo 100. Vamos a donde dice reciclar artículo. Vamos ahí. Acá nos va a salir. ¿Qué carajo tenemos? ¿No tenemos nada? No. Si, sí, vamos a regalos. En regalos no tenemos nada. Eh, acá. En esta parte, por eso le decía que, que estén atentos. Que abran todos sus cofres. ¿Por qué? Porque acá vamos a utilizar las que son menores las que son nivel 1, o sé sea, que uno van a decir, "No, pero no quiero gastar porque después quiero este, poner habilitar deshabilitar todas las, las ocho, los, los ocho casilleros de las habilidades escondidas, bueno, si quieres hacer, esperar, pero si necesitas para otras cosas, como yo voy a necesitar en este caso, este, por ejemplo, acá yo hice cagar, acá tenemos este, mire, nivel 2. Este es de nivel 2, tenemos acá cancelar o tenemos el de nivel 1, 235 Ahí le doy, y vieron como va aumentando, dice que 72 valen, son 6480 80 piezas de reciclaje. Así que yo le voy a seguir dando, tengo 235, así que le entro como, ahí estamos. Dice que mis 235 valen 21150, y le doy en reciclar, ahí tenemos esas. Voy a otro, quiero a otro, si sí, quiero a este, de acá, le doy todo lo que, lo, lo que enganche. No sé si voy a recoger tantas cosas, pero bueno, le estoy mostrando como para que ustedes sepan un, un cachito. Tengo del 2, tengo del 1, sí, tengo el 1. Vamos con la del 2, las hago cagar todas también y ahí veremos si compro algo, no compro una verga o listo, ya está. Pero bueno, ahí le damos así. Tengo todas esas. Ahora lo que tenemos único que tenemos que hacer dice cuenta regresiva este un día y 13 horas. Reciclar artículo. ¡Bola! Voilà, listo. No hay más nada. ¿Quieren otras cosas? Sí, acá en otras tenemos estas, que es lo que yo le decía a los Papá Noel y todas esas cosas, te dice que un Papá Noel, uno vale 10, ¿vieron? Y le muestro, y tenés 46 piezas, serían en total... 460, pero yo no lo he canjeado porque capaz Que ponen un evento similar, esto lo, no me acuerdo Donde lo carajo lo conseguí chicos Esto lo conseguí en un evento que hubo una, Hace un montón de tiempo que creo que estaba bugueado Que se mezclaron las dos versiones Hace como dos años o tres años Se, se mezclaron las versiones para un evento y, y nos mandaron estas Hubo como dos días así, un día me parece Y daban estas recompensas así Así que nada, yo no, no le hice nada Vamos a ver ahora, acá en la parte de Reciclado tengo 50.000 ¿Qué puedo sacar? Esta de acá arriba, obvio que 20.000 me cuesta esta, así que vamos a intercambiar. La primera, ya está. Dice que podemos eh, cambiar una sola. Mierda, no podemos otra más. No, dice que a Garchop. ¿Por qué me sacó a Garchop? La concha de tu madre. Me sacó Garchop. Yo tengo Garchop, me parece. ¿Me estás jodiendo? Yo tengo a Garchop. Me, me corto un huevo. Eh, dragón, yo tenía Garchop. Estoy seguro que yo ya lo tenía. ¿Por qué mierda me lo cambió? ¿O no lo tenía? No lo tenía, ¿no? El Garchomp de Cintia no lo tenía. Joder, me esperen que voy a decir sí, para saberlo de eso. Vamos a un viaje legendario. Sí, lo tenía yo. Estoy seguro porque acá no me aparece. O, o sí. Estoy seguro que lo tenía. Siempre me pasa un fake a mí, chicos. Siempre me pasa un fake. Eh, ¿Dónde verga? Ustedes seguramente vinieron a mirar si el Lucho se equivocaba en algún lado El hijo de puta se equivocó Estoy seguro que yo tenía Garchop ¿Dónde verga está? Mega Garchop Sí, porque yo hice un video, me parece Del Garchop de... Sí, por acá va a estar, mira, aquí les apuesto que va a estar ¿Eh? ¿No está? O yo lo pasé y no me di cuenta Soy medio pelotudo, así que... Uh, no, entonces no lo tenía Jodeme Bueno, si ustedes lo llevan a ver Yo estoy medio chicato, boludo Lo llegaron a ver por acá Díganme, estaba ahí, boludo ¿No te diste cuenta? Bueno, no lo tengo Hasta acá el momento no, no, no apareció No, no apareció Así que eso es bueno Pensé que le había cagado mal pero bueno, vamos a ver qué onda que nos dan acá. Este, vamos a ver cuántos tenemos ahora. Tengo 10.000. Ah, pide 20.000, quiero este. Así que vamos a reciclar un par más. Tengo 10.000. Y que vamos a esta parte de acá. Y voy a sacar este. ¿Vieron? Algunos valen más, este vale 20. Algunos más, otros menos. Este de nivel 2 vale 700 una pieza. ¿Vieron? El de nivel 2 vale 700. Ahí estamos. Y ahora si voy a sacar este. El de Cintia sí ya lo tengo, este no lo tengo. Después no voy a sacar más nada porque ya no yo no utilizo estos y esta, este Pokémon, la verdad que 20.000 diamantes en este que ni siquiera lo voy a usar, mmm, ni, ni siquiera lo tengo, chicos. Así que bueno, ustedes decidan díganme qué sacaron en esta parte de acá. La verdad que yo no voy a sacar más nada porque hasta ahí quedé. Este, me quedaron 20.000 de, de estas mierdas que me las voy a meter en el orto. Porque no sé cómo carajo gastarlas. Me gastaría, sí, me gastaría en esta para saber qué onda, pero no. Prefiero no gastarme y gastarme en otra cosa. Me quedan 44.000 diamantes. Así que comentenme ustedes qué onda, en qué carajo se gastaron. Espero no tengan el fake, no se fijen así como yo me fijé con un pelotudo. Este, así que nada, comenten ahí abajo en los comentarios y los leo y nos vemos en un siguiente video.